Estoy harto de esa Sara. Esa me está haciendo perder todo mi dinero. Lo sé, lo siento. Esa mujer no sirve para nada. En lugar de que yo suba, que prospere, ella me está hundiendo más. Se merece estar conmigo. Que se largue de mi casa mejor. Amor, ¿dónde te quedaste? ¿Qué quedaste, mujer, hombre? Entra, vení. Mira, una... ¡Ay, no, una araña! ¿Dónde te fuiste a quedar? Quedé ahí tirado en el terreno. Entra, vení. Vamos a comer, vení. Mira, quiero que te largues de mi casa ya. ¿Por qué decís eso? Ya no te quiero aquí, mujer. Tú solo que me estás haciendo perder mi dinero. En lugar de que yo suba, me estás hundiendo como un ancla. Te quiero aquí. Pero si yo te amo, Estuardo. Mira, Sara, lárgate. Vení. Me arrepiento de que estés en mi vida, ¿viste? Yo te quiero a mi casa. Porque tú te encargaste de destruir mi vida. ¿Oíste? Lárgate si de aquí. Yo te amo, Estuardo. Lárgate, no te quiero volver a ver. Si Estuardo fuera mi vida, ¿y ahora con quién voy a ir? Si yo lo amo, le di todo lo que yo tenía, lo ayudé, pero él prefirió el vicio. Lo que entiendo aquí es que te está echando la culpa a que no le rinde el dinero, como me lo has dicho siempre. Ay, ese Estuardo, en lugar de madurar, creo que puro ishto parece. ¿Te pegó, no? No, no, mamá, solo me empujó. O sea, sí te faltó el respeto. Sí, mamá, pero ahora qué voy a hacer. Mira, mi amor, vamos a jugar. Quita. Pero tranquilízate, la nena piensa que estás jugando. Ay, Dios mío. Pero no digas eso, mija. Tú vas a poder salir adelante. Ahorita, por favor, que sea la última vez que te haga y falta el respeto a ese hombre. Ese hombre creo que ni te quiere. Porque, ¿cuántas veces te ha sacado como si que andate, no servís para nada? Mira, la nena se ríe de ti porque cada rato ya no cree si realmente son reales. Pero es que mamá, mire, pues, ¿y ahora quién me va a dar un vaso de agua? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a ponerme? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Mijita, no digas eso. Si tú de hecho tenés un vaso de agua, te puedo ofrecer. Quizás no te puedo dar los lujos que quizás Estuardo te tenía acostumbrada. Pero mira, ¿de qué sirve andar con lujos si te tiene como una esclava? Como si que te tiene... No sé, yo creo que ese hombre te ha cambiado la mente, que ahorita me sorprende que tú digas que no puedes vivir sin él. Lujos, mamá. ¿Cuál lujo? Si él no me ha dado nada. Mire este corte. Fue el último que usted me compró cuando me fui con él. Él ni un corte me ha sacado. Si yo me fui con él, fue por amor, no por lujos. Entonces, mijita, yo no entiendo por qué lloras. Es que lo que tú me das a entender, dices, es que sin Estuardo no podré vivir, sin Estuardo aquí, sin Estuardo yo soy tan inútil que no sé qué. Yo sé que es tu pareja, pero
Una verdadera pareja es la que te respeta, te apoya en todo sentido moral, económico y en todo. No solo el hombre, la mujer también. Pero ahorita me sorprende, según yo, te tiene como una reina, por eso te a cada rato sos su juguete, te saca, luego al rato ya viene por ti, te vas, te saca como si que no tuvieras valor. Y no es la primera vez que yo escucho que Estuardo te está diciendo y reprochando que por tu culpa no le alcanza el dinero. Mamá, pero es que yo lo amo. Ay, Dios mío, mijita. No, mami, no, eso no es eso. Ay, Dios, pero recapacita realmente, ese hombre. Pero es que yo lo amo, él me daba lo que yo necesitaba. Tal vez no tenía lujos, pero tenía lo que era suficiente, fue lo necesario. Mire, mamá, es que la verdad es de que ya no. Yo ya llegué a mi límite y esta vez sí es la definitiva. Ya no voy a regresar con él, aunque me venga a buscar, pero no sé cómo decírselo, la verdad. Tienes pero... que tener fuerza de voluntad, Sara, por Dios. Pero ya no quiero, mamá, ya no quiero regresar a lo mismo. Y tengo miedo de volver a caer. Hola. Pero sí, ya no quiero estar con él. Mira, Sara, yo solo algo te quiero decir. Y no sé cómo lo vayas a tomar. Yo ya estoy cansada que ese hombre te trate como un juguete. Yo te quiero hacer la pregunta. ¿Te vas a regresar otra vez con ese hombre o ya lo pensaste definitivamente? Pero la verdad es que yo ya llegué a mi límite. Y ya no quiero regresar con él, como le digo. Pero no sé cómo decirle no. Es que, Sara, yo no te entiendo. ¿Qué tiene ese hombre a que tú le temas tanto? Si te ha golpeado, hay que denunciarlo. Porque si te buscas, simplemente ser honesta con él, que tú como mujer ya te vas a empezar a valorar. Yo no entiendo, Sara, en serio, en qué momento te rebajaste tanto. Si antes, cuando eras una señorita soltera, tú eras una mujer independiente y ahora como si que te cortaron los brazos, te cortaron los pies, te sacaron los ojos para decir esas cosas. Tú eres capaz de hacer tantas cosas, Sara. No precisamente Estuardo tiene que estar a la par tuya. Ese hombre es el que te está haciendo sentirte insignificante. Disculpa que te lo diga de esa manera. Sí, mamá, tiene razón. La verdad es de que ya di todo por él y no me he dado mi lugar. Entonces tiene razón. Voy a estar aquí con usted y voy a hablar con él de que ya no. Ahora pues solo voy a tener que hablar con él para dejarle las cosas en claro. Y darme mi lugar como debía hacerlo desde un principio. Hablar con él, Sara, en serio. ¡No! ¡Por favor! Entendé, mujer. Tú vales muchísimo. Ese hombre te está marchitando. Bueno, mamá. Gracias por preocuparse por mí y abrirme las puertas de esta casa. Pues gracias. Y la verdad es de que desde ahora voy a hacer las cosas como se deben. Sí, mi hijita, es lo más correcto porque, mira, eres una mujer que vale demasiado. Y no permitas, por favor, que nadie ni nada te haga sentir poca cosa. Tú puedes, gracias a Dios, tú tienes tus manos, tú tienes tus pies, tú sabes leer. Está en el teléfono, creo que tu papá me está llamando. ¿Qué te iba a decir? Y por favor, ahorita, échate un baño, ponete guapa, tengo ropa ahí, ponete mi ropa. Si tú quieres, no te pongas triste. Yo sé que tú diste tu confianza en ese momento. Así que por favor, relájate. Ahorita, verás que tu tío me dijo que está buscando una muchacha para atender el almacén. Sería bueno que te fueras para que ganaras tu dinero, para que empieces a ser independiente otra vez. Que tú no dependes de nadie. Eso es cierto, muchas gracias. Voy a ir a bañarme. Vamos. Sara, Sara, mi amor. Eduardo, ¿qué te pasa? Ay, pero qué linda te ves. Ja, qué guapa, ya ves cómo te tengo yo. No falta que regreses a la casa. Ya sé que conmigo vas a estar re bien, como siempre lo has estado, ¿o no? No, Eduardo. Mi amor, no digas eso, hombre. Mira que es mí, tú eres una inútil. Ni trabajas, ni nada, no sabes hacer nada. ¿De qué vas a vivir? ¿Vamos a la casa? No. Vamos, hombre, no seas así. No, Eduardo. ¿Por qué no? No. ¿Qué te arrepientes, ah?
¿Tú me amas o no? ¿Me amas o no? Ya no. Ya no. Déjame, Eduardo. No, es que mira. La verdad es que mi mamá ya habló bien conmigo y... Mira, me abrió las puertas otra vez de su casa y yo ya no voy a regresar contigo porque... Mi mamá es una metiche, siempre se mete en nuestra vida. No, es así de mi mamá. ¿Qué le importa a ella mi vida? ¿No? Pero a la mía sí le importa. ¡Ah! Ella no le importa de que te metiste conmigo porque ella me odiaba, ¿o no? ¿Ah? No, ya, de verdad, ya. Déjame en paz, no me busques. Yo ya me di mi valor como mujer. Y ahora voy a hacer mi vida, voy a seguir trabajando y terminando lo que no terminé por ti. Y si yo meto a otra mujer a la casa, ¿qué? No quiero que estés con tus celos, ¿oíste? ¿Oíste? No quiero que estés ahí, ¿oíste? Te vas a arrepentir de no estar regresando a mi casa. Porque tú sí me hiciste una inútil, no servís para nada. ¿Oíste? Todo depende de mí, ¿para dónde vas de mí? Para mi casa. ¡Sara! ¡Sara! ¡Mamá! ¡Sara! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lárgate! ¡Sara! ¡Sara! ¿Sara qué? Tanto daño le ha hecho a mi hija y todavía tiene el descaro de perseguirla. Lo voy a demandar y preso lo voy a mandar. Es mi mujer, ojalá y no se arrepienta de lo que está haciendo yo. ¡Váyase! Desgraciado que se cree que tiene el control sobre mi hija. Ni regrese porque le cae. Cobarde. Sara, ¿estás bien? Caballero, y Dios, creo que eso no conoce él. Me dijo que era una inútil, que no sabía hacer nada y que no me pusiera enojada si él llevaba a otra mujer a la casa. Mejor favor hace, digo yo, pero yo no sé cómo siente tu corazón. Pero para mí, mi consejo que te doy, que ese hombre no vale la pena. Mamá, es que siento que a veces él tiene razón al decir que soy una inútil y no sé hacer nada. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Mira, estos días que han pasado, ¿acaso no has ganado tu propio dinero? Hasta creo que este suéter tú misma te lo has comprado. ¿Acaso una inútil puede hacer eso? Por favor, no permitas que las palabras de Estuardo afecten tu vida. Tú eres inteligente, tú eres una mujer capaz de hacer muchas cosas. Sí, lo sé. Voy a buscar a alguien mejor que él. Sara, disculpa que te diga esto, lo que acabas de decir, que vas a encontrar a alguien mejor que él. No tengas esa mentalidad, Dios sabe en qué momento te va a bendecir con una pareja. Por favor, déjate esa tontería, sácate esa tontería más que todo en tu cabeza, que tú no depende, tu felicidad no depende de una persona, depende de ti, por favor. Eso es cierto, mamá. Por ejemplo, ahorita yo me siento tan feliz que tú ya te estás ganando tu dinerito. Yo no te pido que pongas gasto, a que me ayudes aquí. Es para ti, allá tú, con otro negocio más grande, tú ya crecer. Pero tú eres capaz, solo mete eso, las palabras buenas, las palabras que te llevan a ser una gran persona. No lo que te dijo Estuardo es el que tiene esa mentalidad bloqueada, que solo piensa que él es el que es superior a ti. No es cierto, nadie es superior a nadie, todos somos iguales. Sí, mamá tiene razón, la verdad es de que me he dejado llevar por lo que él dice. Y aparte que cada persona tiene sus debilidades, también sus virtudes, entonces sé que no todos son igual. Es que mamá a veces se me da miedo porque llego a la conclusión que todos los hombres son iguales.
No, mijita, no todas las personas son iguales. Se igualan cuando tu actitud es negativa hacia ti. Si tú permites a que un hombre te trate desde el principio a su manera, es porque el hombre te va a tratar mal. Pero, mujer, por favor, hazte respetar como una dama, como una persona que vale demasiado. Solo recuerda que eres la princesa de Dios. Vales un montón. No permitas a que nada ni nadie te haga daño. Tú eres capaz de salir adelante sola. No precisamente que esté un hombre a la par. No te estoy diciendo que con esto te quedes sola. Si Dios permite una persona que te valore, te respete y te ame, ¿por qué no? Eso es cierto. Gracias, mamá. Por favor. Gracias siempre por estar conmigo y apoyarme yo. Gracias. Eres mi hija y no me gustaría que un hombre destruya tu vida. Tú eres capaz y de muchas cosas que si te pones y te dedicas ahorita, hasta te vas a sorprender de que eres capaz, mija. Eso es cierto. Voy a ver a tu hermana. Ahí te encargo, nena. ¿Qué tal, amigos? Hemos terminado esta reflexión, esperando que les haya gustado. Como personas, somos muy importantes. Siendo mujer, hombre, pues valemos lo mismo. No hay uno que valga más ni menos. Así que no permitamos a que nadie nos baje la autoestima o el valor como ser humano. Porque sí habrán personas que les encanta hacer sentir a las demás personas diciendo eres una inútil, no sirves para nada. No, amigos, ellos no tienen la autoridad de decirnos esas cosas. Recuerden que somos hijos de Dios y somos únicos y valemos la sangre de Cristo. Bueno, amigos, como persona debemos de valorarnos a nosotros mismos. Recordemos que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará. Y si hay alguna persona en nuestra vida que se encarga de hundirnos, no lo permitamos, porque sabemos que nosotros tenemos que valorarnos y salir adelante. Esperamos que les haya gustado. Recuerden compartir el video. Y si no se han suscrito, pues esperamos que lo hagan. Un saludo a todos, bendiciones y éxitos. Hasta la próxima.